nuevamente a estudiar con nosotros. Georgina Vargas y Oscar Mandagarán, tus maestros de tango, hoy te presentamos uno de los más lindos pasos para hacerlo en la milonga, que por ahora lo viste en ritmo de tango, pero al final de la clase lo vas a ver al ritmo del vals. Esta caminata rítmica de derecha a izquierda. Vamos, a comenzar, no hay vacaciones. Bueno, como vieron en la figura, esta figura no es tan complicada, pero tiene algunos secretos. Voy a ponerme en posición de práctica para mostrársela lentamente y empezar a trabajar con esta figura. Una salida, un retorno, y acá comenzamos. 1, 2, 3. ¿Ven que yo voy por el lado de afuera? Y ahora ingreso. 1, 2, 3. Por eso esta figura se llama de derecha a izquierda. Es una corrida rítmica. Vamos a hacerlo nuevamente para que lo puedan ver en posición de abrazo de baile, para que vean qué secreto tiene en el torso para poder ingresar por la otra línea de la mujer, ¿ok? Fíjense que la posición está de este lado. ¿Ven la figura en el pecho? Ahora hago la salida y retorno. El primer paso va por dentro. Hago un deslizamiento del torso hacia el otro lado para encontrar este espacio del otro lado, ¿sí? Nuevamente ingreso por delante y camino por el otro lado. Lo voy a hacer levemente en cámara lenta, un poquito más despacio para ustedes, caballeros, para que puedan ver cómo es la figura. Me tomo en esta posición para poder avanzar. Mi línea de baile es hacia el frente. Hago una salida, un retorno. Y acá comienzo. 1, 2, 3. Fíjense cómo está mi posición, porque la mujer está de este lado, ¿ven? Ahora, en el próximo paso, me voy perfilando por dentro. El segundo paso va por el otro lado y nuevamente cambio de posición hacia el lado, digamos, caminando hacia la izquierda, por con el torso hacia la derecha. ¿Ven la contraposición? Lo voy a hacer nuevamente. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como vieron, es una figura muy interesante para bailar en la pista. Lo voy a hacer nuevamente, pero con Georgina. Como vieron, no es tan difícil, pero tiene varios secretos. Ahora, Georgina, vas a pasar a explicar el rol de la mujer. Bien, como Oscar le estuvo ya comentando, es una caminata que va de derecha a izquierda para el hombre y de izquierda a derecha para la mujer, ¿no? Entonces, lo que van a sentir es esta acomodación que surge del torso para que el hombre pueda encontrar el espacio. Así que es importante, mujeres, que utilicen esta parte del abdominal para ir haciendo las contraposiciones y seguirlos. Ahora yo voy a hacer el movimiento frente a la cámara para que ustedes vean justamente ese punto. Sí, salida, regresa. Acá en este primer paso hacia atrás ya sentimos esta torsión. 1, 2, 3. Si nosotros siempre caminamos en una línea, es el hombre el que está pasando de un lado al otro de nuestra caminata. Entonces, a este punto estamos de este lado. Vamos a ver el trabajo de torsión, entonces, que estábamos haciendo con respecto a poder seguir la caminata del hombre. Entonces, salida, regresa. Acá enseguida sentimos que el hombre se está acomodando para poder caminar del lado cerrado del abrazo, ¿sí? 1, 2, 3, ¿sí? Con esta torsión. Y acá ya sentimos que está haciendo la transición. Acá es cuando pisa por dentro, ¿sí? Ya estamos de este lado con la torsión. Y el último paso es el final de la caminata rítmica. Entonces, rítmicamente, lo que sucede es 1, 2, 3, pausa, 1, 2, 3. ¿Se acuerdan que trabajamos esto de lo rítmico hace tiempo en algunas clases y vimos que 1, 2, 3, hay un cuarto medio tiempo que es la pausa y 1, 2, 3, ¿sí? Entonces cuando lo vemos en el movimiento, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Es una pausa que sería el cuarto tiempo, en realidad es el medio tiempo, ¿sí? Bueno,
Como ya vieron la figura, la parte del hombre, la parte de la mujer. Vamos a hacerlo nuevamente en abrazo cerrado para que puedan ver completamente la figura, ¿sí? Iniciamos en esta posición, en diagonal hacia el frente. La línea de baile en este momento es frente a mí, ¿sí? Uno, dos, tres, uno, dos, tres, pausa. Fíjense que esta figura tiene un desplazamiento. Por eso explicamos que es una caminata rítmica en contratiempo que va en línea de baile hacia adelante. O sea, que en el momento que estés bailando, tenés que fijarte cuánto espacio tenés hacia el frente para poder hacer este tipo de corridas rítmicas, ¿ok? Bueno, les recuerdo como siempre que la técnica es fundamental para mantener el equilibrio. A veces las caminatas rítmicas pueden ser un poquito más difíciles que las pausadas, justamente porque no hay espacio para que la tensión nos ayude a mantenernos el equilibrio. Entonces, sí o sí, en este caminar, recuerden que la flexión de la rodilla, como siempre, es la clave, ¿sí? Uno, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Vamos a ver de nuevo desde acá. Entonces, el trabajo de la flexión de las rodillas, uno, no, mantengo flexión, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Bueno, como le dijimos al principio de esta clase, ahora lo vamos a mostrar con Georgina al ritmo del vals. ¿Preparados? Vamos a trabajar. Ahora, para que puedan hacer la transición al ritmo del vals, vamos a marcar un poquito la clave. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. ¿Sí? Esto es la clave del vals. Ahora vamos a ver cómo metemos este paso en el ritmo del vals. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Recuerden este ritmo. 1, 2, 3, 1. Esta es la pausa. 1, 2, 3, 1. Vamos a verlo juntos con él. 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Les recomiendo de hacerlo como cantado, ¿sí? Practicando inclusive si quieren con la clave, como hice yo ahora, porque los va a ayudar para introducir en otro tiempo musical, ¿sí? Como vieron, la figura es hermosa, lo pueden hacer en un ritmo de tango, lo pueden hacer en ritmo de vals, así que practiquen, pónganse en sus casas, tomen el vals o escuchen algún vals que les gusta, que sientan el tiempo musical como les marcó Georgina y puedan practicarlo. Yo recomiendo siempre que practiquen separados, el hombre y la mujer, hasta que encuentren el ritmo musical, para que no hayan accidentes con las piernas ni las rodillas. Una vez que ya lo tienen musicalmente, es mucho más fácil. Y recuerden, también pueden iniciar cualquier tipo de figura practicando con esta posición, ¿sí? Lo voy a marcar de vuelta. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, pausa. Fíjense que esto es fácil para practicar y eso les va a ayudar a poder acomodarse con los torsos, ¿sí? Así que bueno, juntos acá en nuestro estudio Tango de Buenos Aires, les damos las gracias por estar ahí con nosotros, por estar compartiendo este hermoso trabajo, esta hermosa clase. Así que cualquier duda que tengan, mándenos un email. Georgina Vargas, Oscar Mandagarán, siempre están para darle todos los secretos de este baile. Recuerden también de compartir la clase y de hacer su donación para seguir con este proyecto. No hay vacaciones, a trabajar. Y te traje la luz de mi fe, mas no sé por qué raro destino te perdí, nunca supe por qué.